Buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestro servicio de adoración, hoy domingo 17 de enero de 2021. Los invitamos a ponernos en las manos del Señor a través de una oración. Oremos. Señor, te damos gracias por permitirme dirigir y poder llevar a tus hijos a través de este medio. Te pido que me bendigas y que me uses, que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Los himnos, la lectura y tu palabra. Bendice a todos los que nos ven y nos escuchan. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. A continuación, los invito a entonar el siguiente himno para gloria y honra de nuestro Señor. Gracias a Dios, hermanos, por este hermoso canto. Ahora los invito a que abran sus Biblias a la siguiente cita, a la cita Génesis 35, 1, 7. Les damos 5 segundos para que lo encuentren. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar, el Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que en él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había a su alrededor, y nos persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó a Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, el todo el pueblo que en él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Damos gracias a Dios por su palabra, por la lectura. Los invito a entonar un himno más para la alabanza y honra de nuestro Dios. Thank you.
sanidades, enséñame a amar, dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Damos gracias a Dios por este hermoso canto. Ahora preparémonos para el momento más apreciado, que es la presentación de la palabra de nuestro Dios, a cargo del pastor Ricardo Reséndez Rodríguez. Buenos días, hermanos, gracias a Dios por su presencia a través de los medios de internet, y agradecemos a Dios porque nos permite aún todavía tener pues este privilegio de predicar y de poder compartir su palabra. En esta ocasión ya tuvimos nuestra lectura con nuestro hermano Alfonso Aguilar allá en Génesis capítulo 35, 1 al 7, y ahí vamos a estar basando el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a orar. Padre Dios, gracias porque nos permites, Señor, predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra se predica aún en tiempos difíciles, aún en tiempos de pruebas, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad y la libertad para hacerlo. Yo te pido, mi Dios, que me bendigas, que bendigas tu palabra, que me uses, y Señor, que pueda compartir la bendición a tu iglesia y a toda aquella persona que nos escucha, que nos ve. Señor, perdona mis pecados, lléname de tu Espíritu Santo y úsame, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, le he titulado a esta ocasión, a este sermón, Hagamos un altar. Y como ya dijimos, estamos en Génesis 35, 1 al 7. En este pasaje que leyó nuestro hermano Alfonso, encontremos a Dios dirigiéndose a Jacob, el patriarca, diciéndole: levántate, sube a Betel y quédate allí, y haz un altar. Jacob va y habla con su familia y con todos los que están allí, y les dice que quiten los dioses ajenos, que muden sus vestidos. Y Jacob se levanta y finalmente va y hace un altar a Jehová. Hermanos, nosotros, al igual que Jacob, tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que levantarnos y tenemos que subir o ir a donde está Dios. Para eso tenemos que reconocer nuestra situación llamada pecado, o llamada pecado. Hacer un cambio en nuestra vida, tenemos que quitar todo lo que nos estorba para una buena relación con Dios. Y entonces podremos hacer un altar donde podamos tener una íntima comunión con nuestro Dios. Permítame relatarles una historia que sucedió en el año del 2007. Era una fría mañana de aquel viernes 12 de enero del año 2007. En la estación del metro Elephant Plaza en Washington, D.C., sucedió un evento muy interesante. Un joven con su violín llegó a la estación. Se acomodó en un lugar, en un rincón, y comenzó a tocar su violín. El muchacho estuvo tocando por 43 minutos. Y en esos 43 minutos interpretó 6 melodías, 6 de las obras maestras más impresionantes de la historia musical.
en ese lapso de tiempo, pasaron frente a él, en una estación del metro, 1097 personas, más de 1000 personas, de los cuales solo 7, solo 7 personas se detuvieron para escucharle. Escucharle con interés. De hecho, uno que otro de los que pasaban echaban monedas ahí al estuche abierto de su bilín, echaban monedas. Esa ocasión juntaron $32.17. Es lo que juntó en aquella ocasión. Déjenme le cuento lo interesante de esa historia. Ese joven muchacho, ese joven músico, era un hombre llamado Joshua Bell. Uno de los violinistas más talentosos del mundo. Precisamente 3 días antes, en el Staatliche Symphony Hall, las entradas por boleto, el boleto más económico para verle y escucharle, era de $100 por persona. El diario The Washington Post le había invitado para hacer este experimento con un propósito. Y ahí estaba Joshua Bell interpretando magistralmente aquella famosa melodía llamada Chacone, del famoso compositor y músico Johann Sebastian Bach. Una melodía que dura entre 13 y 14 minutos. Hermosa melodía. Y no era todo. El violín que estaba usando Joshua Bell era un violín de la época dorada italiana. Un violín de 1713. Ese instrumento, ese violín que estaba usando, estaba cotizado, valuado en $3.5 millones. Uno de los músicos más talentosos del mundo, con uno de los violines más históricos, antiguos, de $3.5 millones. Y la gente nunca se dio cuenta de ello. No sabían quién era él. La mayoría de la gente lo había ignorado. No les importaba la música, ni el instrumento, ni la persona. Solo unos cuantos pudieron apreciar este gran talento musical. Tal parece, mis hermanos, que es muy normal o natural que ignoremos las cosas importantes que suceden a nuestro alrededor. Ignoremos las cosas valiosas que podemos ver y disfrutar a nuestro alrededor. O lo que es más, ignoramos o hacemos a un lado a las personas más importantes de nuestra vida, aún sabiendo que siempre han estado ahí. Estamos tan ensimismados, estamos tan ajetreados con las cosas cotidianas, con las cosas muy nuestras, vamos de aquí para allá, de allá para acá, y no nos detenemos a mirar a quien deberíamos mirar,
No nos detenemos a mirar al principal ser en nuestra vida. No tenemos interés de escucharle. Ni siquiera pensamos en todo lo que ese ser ha hecho por nosotros. Y usted sabe de quién estoy hablando. Estoy hablando de Dios. Estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, hermanos, nos hace recapacitar que estamos en un buen momento para buscar a Dios. Estamos en un buen momento para cambiar lo que tenemos que cambiar. Quitar aquello que nos estorba y comenzar a hacer un altar en nuestra vida. Un altar a nuestro Dios en nuestra vida. Un altar en el corazón. Un altar en el hogar. Un altar en todo lugar. Un lugar donde podamos exaltar el nombre de Dios. Hagamos un altar. Es el título. El tema es los propósitos de un altar. Número uno. Propósitos de un altar. Número uno. Tener un interés constante en buscar a Dios. Hoy más que nunca. Vemos la situación, como dijéramos aquí en el norte, no sé, en otros países, ves la tempestad y no te hincas. Hoy más que nunca debe haber un interés constante en buscar a nuestro Dios. Dice el versículo 1 de Génesis 35, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. Y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y hermanos, voy a desglosar en partes los textos. Dijo Dios a Jacob. Es Dios quien toma la iniciativa para hablar y animar a Jacob. Así igual en nosotros, muchas de las veces, la mayoría, es Dios quien toma la iniciativa para animarnos, para decirnos, levántate. Nuestro Dios siempre ha manifestado tener un genuino interés por nosotros. Y es por eso que nosotros debemos buscarle por lo que Él es, no por lo que nos pueda dar, sino por lo que Él es. Dios le dijo a Jacob, levántate, levántate. Esta palabra, levántate, es una palabra de ánimo, es una palabra para hacer un nuevo comienzo. Es una palabra que invita a la reconciliación con Dios, con Él. Y no solamente le dijo levántate, sino le dijo sube a Betel. Y no solamente te dice sube a Betel, sino que dice quédate allí. Betel, antes de llamarse Betel, se llamaba Luz, Ciudad Luz, o Almendro, ¿sí? Pero ahora Dios le está llamando Betel, y Betel significa casa de Dios. La palabra El, es casa, es Dios. Bet es casa, casa de Dios. Hermanos, esto es una clara invitación para ir a visitar a Dios a su casa. Sube a la casa de Dios, sube a Betel, y una vez que llegues, quédate allí. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Hermanos,
Podemos entenderlo que nuestro Dios busca en nosotros una comunión permanente con Él. Ve, dirígete al lugar donde está Dios y permanece allí con Él. Jacob recibe la orden de levantarse, de subir, de quedarse. Y número 4, hacer un altar. Esos no son los 4 puntos. Jacob estaba listo para obedecer y hacer su altar a Dios. Así también, mis hermanos, es necesario que nosotros hagamos un altar a Dios. Al Dios que nos perdonó, al Dios que nos salvó, al Dios que ha estado con nosotros todo el tiempo, desde que nacimos, desde antes de que naciéramos. Él ha estado con nosotros en todo tiempo, hermanos. Lo que Dios trata de decir a Jacob: necesitamos un lugar donde tú y yo tengamos una cita cada vez que tú necesites de mí, un altar. Punto 1, tener un interés constante en buscar a Dios, y en tener un altar es para buscar a Dios. Número 2, otro propósito de un altar es inculcar la adoración, no solamente en mi vida, inculcar la adoración a Dios en familia. En familia, Dios habla a Jacob, sí, pero luego Jacob va e involucra a su familia. Dice en versículo 2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Hermanos, yo entiendo con esto que la voluntad de Dios era que Jacob involucrara a su familia. Debemos transmitir e inculcar la adoración a Dios a la familia, hermanos. Es muy interesante, hermanos, y muy lamentable que en esta generación que estamos viviendo, los padres jóvenes, algunos padres viejos, estamos hablando de mayores, más mayores, ya no les interesa cómo viven sus hijos, si tienen una relación con Dios o no, si tienen una vida espiritual buena o no, si tienen alguna comunión, oración, lectura o no. Hermanos, los padres ya no exigen, ya no piden a sus hijos esto. Estaba yo escuchando un video de un predicador y decía la diferencia entre la generaciones anteriores a la generación actual. Ya los padres no encaminan a sus hijos en la vida espiritual. Inculcar la adoración a Dios. Debemos transmitir e inculcar la adoración a Dios. Jacob dijo a su familia, dice el versículo 2. Ahora, no solamente se puede transmitir a la familia, sino a todos los que nos rodean, dice el versículo. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. ¿Sabe quiénes son esos todos? No eran poquitos. Más adelante vemos que la palabra de Dios se refiere a esos todos como un pueblo. Miren, era con el testimonio de Jacob, era con el testimonio de su familia que los demás que la rodeaban lo iban a ver, iban a proyectar ese testimonio
de la adoración a Dios. Proyectar a otros a quien adoramos, a quien alabamos, a quien cantamos, a quien buscamos, con el cual buscar tener comunión, hermanos. Por eso el Señor le pide a Jacob un altar. También menciona el texto, hermanos, que se requiere, hoy te voy a explicar esto un poquito, se requiere quitar los dioses ajenos. Podríamos desglosar todo un sermón nada más de esta frase: quitar los dioses ajenos. Cuatro palabras. Pero podríamos decir, como ya hemos dicho antes, un dios ajeno es todo aquello o todo aquel que quita tu mirada, tu atención de Dios. Cuando tú pones en primer lugar a una persona, ya se convierte, antes que Dios, ya se convierte en un ídolo. Es una de las cosas como lo explicamos. Las malas distracciones son ídolos. Aquello que evita que vayamos a la iglesia cuando podamos reunirnos es un ídolo. A menos que estemos obligados a faltar a la iglesia por causa de enfermedad o por causa de trabajo obligatorio. Pero si no fuese así, es un ídolo. Todo aquello que pueda dañar nuestra espiritualidad, nuestra comunión con Dios, y que nosotros lo buscamos, es un ídolo. Y Jacob está siendo muy claro con su familia y con la gente que le rodea: quiten los ídolos ajenos. Quítenlo, quitar. Y luego añade a quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros, y añade: limpiaos. Debemos limpiarnos de toda maldad. Una de las cosas, cuando venimos aquí a trabajar, a grabar o a predicar o a enseñar, bueno, tenemos que orar antes, porque de alguna manera algo en nuestra mente, algo en nuestro corazón haya ofendido a nuestro Dios. Tenemos que limpiarnos, y oramos a Dios y le pedimos perdón y le pedimos que nos use, y Él nos limpia, hermanos. Él nos limpia de toda maldad. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad, y eso con una oración, hermanos, lo podemos realizar. Limpiarnos de toda maldad, hermanos, quiere decir que tenemos que reconocer nuestras faltas ante Dios. Tenemos que reconocer nuestros pecados ante Dios. Tenemos que reconocer que hemos sido débiles en algunas áreas de nuestra vida que nos ha afectado a nuestra vida espiritual. Tenemos que limpiarnos de eso. Tenemos que arrepentirnos de aquello con lo que hemos ofendido a nuestro Dios. Y tenemos que pedir perdón por ello. Señor, voy a predicar, pero antes de predicar, quiero que me perdones si te he ofendido. O yo sé que lo ofendí, Dios, yo, perdóname por esto, porque te ofendí. Perdóname, me arrepiento de ello, Señor. Y entonces, el Señor nos limpia. Y de alguna manera, hermanos, podemos predicar con toda confianza la palabra de Dios. Una cosa más que menciona Jacob aquí: debemos mudar nuestras ropas. En los tiempos bíblicos, en los tiempos judíos, también en partes del Nuevo Testamento, el mudar las ropas, hermanos, significaba: tiene que haber un cambio. La gente tiene que verte diferente. La gente quiere notar que ya eres otra persona.
tiene que haber un cambio radical en nuestras vidas para poder comenzar de nuevo. Por eso el Señor le dice a Jacob: levántate, sube, quédate allí, haz un altar. ¿Cómo se llegara, Señor, borrón y cuenta nueva? Si algo hiciste mal, reconócelo, arrepiéntete, pide perdón, hazme un altar. No importando lo que haya pasado o cómo hayas ofendido a nuestro Dios, el Señor te llama y te dice: levántate, sube, quédate conmigo, haz un altar. Es urgente y necesario que todos conozcan nuestro altar. Que la gente, nuestra familia, vea nuestro altar. Que todos sepan que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que tenemos comunión con Dios. Que nuestra actitud, que nuestro comportamiento sea de bendición a todo aquel que nos rodea. De tal modo que no solamente nuestra familia, de tal modo que todos los demás quieran tener un cambio en su vida también, y que nos pregunten con toda libertad: ¿cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo quiero eso que tú tienes. ¿Sabes una cosa? Porque así nos pregunta la gente. Yo no sé a usted, pero a mí me ha tocado ocasiones en que alguien llega a mí y me dice: oye, Ricardo, yo quiero saber qué pasa en tu vida, qué hay en tu vida, porque yo quisiera, como que tienes algo, yo quisiera tener ese algo. Y es cuando aprovechamos de decirle: bueno, ese algo se llama Jesucristo, no es algo, es alguien que por mucho tiempo ignoré en mi vida, pero cuando yo conocí a Jesús, mi vida fue diferente. Y entonces la gente: háblame, ¿cómo fue? ¿Qué tengo que hacer? Son muy pocas las personas que hacen así, pero sí los hay. Y si no me preguntan, pues es una manera de que usted pueda llegar a ellos y nos puede invitar o les puede hablar de Cristo. Tiene que haber un cambio en nuestra vida para que haya un cambio en las demás personas. De tal modo, para que ellos mismos quieran cambiar su vida. ¿Qué es lo que necesitan ellos? A Cristo. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Necesitamos un altar donde tener comunión, contacto permanente con nuestro Dios. Necesitamos tener nuestro propio altar. Necesitamos inculcar a nuestra familia y a los que nos rodean la adoración a Dios. Punto uno: debemos tener interés en tener un altar. Número dos: debemos inculcar la adoración a Dios, a nuestra familia. Número 3. Otro propósito del altar: que vivamos dentro de la voluntad y protección de Dios. Hoy más que nunca, lo mencioné hace un momento, necesitamos la protección de Dios, hermanos. Yo no me canso hasta ahorita, y aún, le decía hoy en la tarde, le decía yo al pastor, en la tarde decía: no descarto que me pueda contagiar, y yo espero no contagiarme, pero mientras, no saben cuánto le agradezco a Dios su protección. No puedo de veras creer lo que Dios
ha hecho. Digo, no estamos exentos. Pero no saben ustedes cuánto agradezco a Dios cuando en la mañana amanezco, abro los ojos y le doy gracias a Dios por un nuevo día. E inmediatamente agradezco a Dios por un nuevo día, por mi familia, por nuestro hijo, por lo que tenemos. E inmediatamente yo me acuerdo de mis hermanos enfermos. Que Dios les bendiga, que Dios los proteja, que Dios los guarde. Y estoy en contacto por WhatsApp, por teléfono, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Qué me dices? ¿Qué dice el médico? ¿Cómo vas? Tener un altar a Dios, hermanos, nos pone dentro de la voluntad de Dios y dentro de su protección. Dice versículos 3 en adelante: y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. No se me olvidan los días difíciles que he pasado en mi vida. Cuando yo he estado en una tremenda angustia. Y yo recuerdo sus días en este momento. Pero lo que más recuerdo es que Dios me respondió y me sacó de esa angustia. Y es lo que está recordando Jacob. Hacer un altar al que me al Dios que me respondió cuando yo estaba en angustia. Y no solamente eso, dice Jacob, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem, y salieron, se despojaron de todos aquellos dioses ajenos, de todo aquello que les estorbaba, y salieron, y el terror de Dios estaba sobre las ciudades que había en sus alrededores. Y miren la protección de Dios. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dios los estaba protegiendo. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, es Betel. Él y todo el pueblo que estaba con él. Aquí vemos la palabra pueblo, y todo el pueblo que con él estaba, que edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios, allí había tenido contacto Jacob con Dios cuando huía de su hermano Esaú. Hermanos, Jacob, ahorita los primeros versículos es cuando Dios le está diciendo lo que tiene que hacer. Ahora, en estos versículos, es cuando Jacob está haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Jacob decidió obedecer. Dijo: levantémonos. Y todo el pueblo que estaba con él se levantó. Subamos a Betel. Y todo el pueblo que estaba con él subió a Betel. Pero me llama la atención. Pongan atención en esto, hermano. Me llama la atención que de una manera singular, individual, personal, Jacob hizo su altar a Dios. Hubiera dicho, el pueblo se levantó con él, y el pueblo subió con él, y el pueblo hizo el altar. No dice así. Dice,
que el pueblo se levantó, que el pueblo subió. Pero dice, Jacob hizo su altar. De una manera singular, individual, personal. Hermanos, una cosa que no tenemos que pasar desapercibido es que Dios nos responde, hermanos. Dios responde. Últimamente, no voy a decir detalles ni nombres, pero he escuchado a varios hermanos con muy buenas noticias de alguna oración que han tenido por mucho tiempo. Y eso, hermanos, es simplemente Dios responde. Dios responde. Jacob recordó todo lo que Dios había hecho con él. Jacob recordó cuando Dios le respondió, cuando estaba en angustia. De cómo Dios había estado con él. De cómo Dios estuvo en todos los caminos con Jacob, en los cuales había andado, buenos y malos. Y así nosotros también podemos recordar cada cosa, hermanos, cada cosa, cada detalle que Dios ha hecho con nosotros, cada momento que Dios ha tenido en especial con nosotros, cada milagro, hermanos, cada milagro en toda nuestra vida, en el camino que hemos andado. A veces, el simple hecho de respirar, hermanos, yo le doy gracias a Dios. Cuando nos levantamos temprano, ya lo he mencionado esto varias veces, no es chusco ni grotesco, hermanos, el hecho de levantarnos, poder levantarnos e ir al sanitario, hermanos. Hermanos, yo le doy gracias a Dios, porque puedo moverme, puedo ir. Hace poquito, por una necesidad urgente, tuve que ir a Saltillo, y estaba lleno de neblina, lleno de neblina, y le pedí a un hermano que él condujera de aquí para allá, y de allá para acá yo venía con mi hijo, y estaba cerrada de neblina. Y lo que yo hice, con la poquita experiencia que he aprendido de otros, es pegarme a un autobús y venirme atrás del autobús. Si el autobús va a 20, yo voy a 20, con una distancia. Nadie podía arriesgarse a rebasar el autobús y no ver nada. Estos choferes tienen luces para niebla, tienen experiencia, conocen la carretera. Me voy atrás de ellos. Y cuando llegamos, hermanos, no fue mi pericia ni mi experiencia. Es Dios. Y en cada detalle, hermanos, podemos ver a Dios. En cada circunstancia podemos ver a Dios. ¿Cómo es posible que podamos pasar de largo e ignorarlo? Dios responde, hermanos. Es por eso que Jacob y su familia y todos los que estaban con ellos quitaron todo lo que estorbaba. Vale la pena, decían, servir al Dios de Jacob. Es grande, es maravilloso, hace milagros, es único. Vale la pena. Así que podemos ver, primero, se levantaron con todo el ánimo. Luego se esforzaron y subieron a Betel para estar en la presencia de Dios.
Ahora estaban quitando todo aquello que les estorbaba para poder adorar al Dios Altísimo, al Dios único y verdadero. Ya estaban listos para el siguiente paso: construir un altar para Dios. Construir un altar para Dios, para dar a Dios el lugar que se merece. Construir un altar para Dios, para manifestarle el debido interés, la debida importancia a lo que Él es, a lo que Él representa para nosotros. Hacer un altar para Dios, hermanos, para tener un lugar especial donde reunirnos a solas con Él, en comunión con el Padre. Por eso el Señor dice en su palabra, y también lo dice el canto, a solas al huerto yo voy. Ahí, hermanos, tenía el Señor su altar para con el Padre. Un lugar, hacer un altar, hermanos, para tener un lugar donde hablarle, donde escucharle, donde sentirlo, donde adorarle. Tener un altar para la gloria de Dios. Hermanos, hemos aprendido que para orar, si estoy aquí parado, pues yo cierro mis ojos para concentrarme y puedo orar a Dios. Pero para orar, hermanos, no es forzosamente necesario que cierre mis ojos para orar. Yo puedo ir caminando y puedo ir orando a Dios. Hace rato veníamos en el coche, veníamos orando a Dios. Hermanos, podemos tener un lugar en nuestro corazón, un altar a nuestro Dios, un lugar en nuestra casa, puede ser el patio, la recámara, la sala, el pasillo, donde sea que usted haga su altar a Dios, y allí pueda también hincar su rodilla y darle la gloria. Dios quiere que hagamos un altar. Dios animó a Jacob: levántate, sube a Betel, quédate ahí y hazme un altar. Quiero tener comunión contigo. Quiero tener un lugar donde pueda estar a solas contigo. Mis amados hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos olvidado lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros hemos ignorado muchas veces su presencia? Solamente cuando tenemos una urgencia acudimos a Él, y el resto del tiempo lo hemos ignorado. Aún y con todas las cosas que Él de su mano fielmente nos ha dado, y nosotros nada que respondemos. Por eso en el Antiguo Testamento y en el libro de Samuel dice que con reyes: ¿qué tienes que no hayas recibido? Porque todo procede de Dios, y nosotros le hemos ignorado. ¿Puedes, mi hermano, mi hermana, reconocer eso en tu vida? ¿No cree, hermano, hermana, que es un buen momento empezar el año, que es un buen momento para estar a cuentas con Él? Que podamos empezar de nuevo, levantarnos, pedir perdón, subir a su presencia, ir a sus pies y reconocer su señorío
en nuestra vida. Reconocer su señorío en mi familia, en nuestros hijos, en nuestro hogar. Hermanos, yo creo que de alguna manera el Señor estaría frente a nosotros y nos diría por nuestro nombre: levántate, sube a Betel, quédate allí, hazme un altar. Quiero estar contigo. Hagamos un altar a nuestro Dios, hermanos. No permitan que sus hijos, sus nietos, se olviden e ignoren al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Señor, agradecemos tu palabra. Y agradecemos, Señor, también que aún y cuando somos malos, que aún y cuando te hemos fallado, Señor, aún tú nos extiendes la mano y nos dices que nos levantemos, que vayamos a ti, que hagamos un altar. Yo quiero agradecerte por eso, Señor. Y también, Señor, quiero aprovechar la oportunidad por si hay alguien de nuestra congregación, si hay alguien de alguna otra congregación, o si hay alguien que no se congrega en alguna parte y esta noche reconoce sus faltas delante de ti, que le ayudes a levantarse para poder estar contigo. Que se despoje de todo aquello que le estorbe. Que acuda a ti, Señor, para que pueda tener comunión contigo. Y si hay alguien, hermanos, interrumpo mi oración y te lo termino. Si hay alguien, hermanos, de aquel lado de la pantalla, de aquel lado de su celular, de aquel lado de su computadora, de su lab, si hay alguien, hermanos, que reconoce que ha fallado al Señor, hoy es un buen momento para reconocerlo y para pedirle perdón, porque Él te dice: levántate, sube y quédate allí en mi altar. Hazme un altar y quédate allí en mi altar. Y así, en actitud de oración, yo le voy a pedir, mis hermanos, si usted está haciendo esta oración conmigo, diga amén. Allí en su corazón. Y hágale un altar a nuestro Dios. Si una sola persona hiciera esto, hermanos, la palabra de Dios no vuelve vacía. Pero si fueron muchos, gloria a Dios. Empecemos bien el año. Permítame terminar la oración y orar por usted. Padre, agradezco, Señor, por cada persona que yo no veo, pero que tú estás viendo. Por cada hermano y hermana que ha reconocido sus faltas delante de ti, que te han pedido perdón y, Señor, que están aprovechando el momento para comenzar lo nuevo en tu presencia. Tú los estás viendo, tú estás viendo sus corazones, tú los conoces. Y yo, Señor, oro por cada uno de ellos para que les bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, qué bonito se siente venir a Dios con un corazón contrito y humillado. Y si usted tomó alguna decisión, Dios le bendiga en gran manera. Y si usted no tomó alguna decisión, no espere mucho tiempo. Dios te dice: levántate y haz un altar. El Señor los bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo.